Basta ya. ¿Vas a estar toda la noche así? ¿Es porque estoy aquí? Mira, yo cojo los trastos y me voy. Mañana. Tampoco te vamos a hacer ponerte a buscar un sitio ahora. ¿Es que eres de un majo? Me dijiste que no pasaba nada, que tus compañeros de piso no tenían problema. Y ahora la otra chica se ha pillado un cabreo de la hostia. Y él, pues... Porque no te conocen. Ni tú, imbécil. La has recogido de la calle esta tarde. Oye, ojo con las palabras, ¿eh? ¿Dónde estabas cuando os habéis puesto a hablar y has acabado ofreciéndole dormir aquí? Vale, sí, has ido en la calle, pero ¿tú crees que es para ponerse así? No, si no me pongo de ninguna manera. Estoy cenando tranquilamente. Pero bueno, ¿tan malo es tener capacidad de sorpresa? Serás capaz. Pero si casi se te caen los ojos. ¿Qué se me van a caer los ojos? Lo que pasa es que estábamos tú y yo ahí tranquilamente y ha aparecido una tía medio en pelotas. Pues coño, he mirado, pero he mirado en plan sorpresa, no en plan mirar. He visto tu cara y la has mirado de arriba abajo y de abajo arriba, literal. Se ha sido solo un segundo. Mira, mira cómo sabes que has dejado de mirar enseguida, porque estaba yo delante, si no menudo festín te pegabas. Está bien, quédate, pero en su habitación. Y nada de llenar el salón de bolsas de viaje, ropa interior, ni cosas raras. Bueno, entonces, ¿esta noche me quedo? Haced lo que queráis. Yo no me voy a pegar con Lucía luego. Si está de aniversario, con su churri. Seguro que no la vemos de aquí a 2 días. Y vendrá de un humor suave, suave. Pues venga, voy a ir a por una botella de tequila que me han dado del súper, a ver si así nos animamos. Puta, que me vas a joder el folle. Pero que follen y que hostias, si siempre te pasa lo mismo. No te vas a comer una mierda. Me da igual lo que me digas, tendré que intentarlo, ¿no? Estas tías hippies trotamundos les encanta el sexo. Y más si es solo de paso. Es una delincuente. Lugares de paso, ciudades de paso. Oye, pues ya de paso follamos, ¿no? No entiendo cómo puedes ver una relación tan evidente entre no tener dónde caerse muerta y follarse todo lo que vive. Seguro que es bisexual. Mira, ahora bajamos cuando vayamos pedo, nos subimos a una tía y nos lo montamos los tres. Sí, venga, y luego te despiertas solito en la cama con los pantalones manchados. Loser. Mira, me da igual lo que me digas. Siempre tengo que justificarme por todo. Una cosa es la fidelidad y otra cosa es mirar. Y no pasa nada. Seguro que si tú te cruzas por la calle con un tío bueno, lo miras y nadie se tira de los pelos. O sea, que reconoces que está buena. ¿Tienes una facilidad para darle la vuelta a las cosas? Pues no se parecen nada a mí. ¿Y qué? Pues que no soy tu tipo. Y por eso... Bueno, ya sabes. Pero si tú a mí me encantas. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto...? Ya pues, sabes. Pues a lo mejor es por la presión que me metes en el cuerpo, porque sé que vamos a tener lío si no... Ya sabes. Es que no soy tu tipo. Mírame. Pero si eres un bombón. A ver, ¿cómo es tu mujer perfecta? ¿Qué? Físicamente. ¿Como tú? A ver, descríbeme. Cariño. ¿Lo ves? Es que no soy tu tipo. ¿Sabes jugar al Yo Nunca? Claro, es un clásico. Sí, si tienes 13 años. Venga, hombre, seguro que eres un tío de puta madre. Deja de hacerte el agrio. Portarse como críos es lo mejor que hay. Es que tiene miedo. Cuando bebe parece normal, incluso majo. Di que sí. Hay que disfrutar. Trae para acá, coño. Cari. ¿Qué? Tú te tocas pensando en... Compañero de piso. Joder, y yo que quería hacerle pasar vergüenza a él. Es todo un detalle que seas tan respetuoso con tus compañeros de piso, pero es un clásico. Además, las compañeras de piso dan muchísimo juego. También hay situaciones totalmente antiróticas. Nací sin la parte del cerebro que me permite almacenar esos recuerdos. ¿Has oído eso de que dentro de un hormiguero hay más hormigas que seres humanos en todo el mundo? Pues aún hay más gente en las pajas de este. Yo nunca he mantenido relaciones sexuales con alguien de mi mismo sexo. Vais a por mí, ¿eh? ¿Serás capaz de no decir nada? ¿De qué? Me has oído perfectamente. No pretenderás que conteste algo así. ¿Pero por qué? Si de eso va este juego. A ver, habéis dicho, yo nunca he mantenido relaciones sexuales con más de una persona a la vez. Y yo he tenido la decencia de ser honesta. Y no sé, tampoco te voy a contar más detalles. Va, ¿pero con quién? ¿Dos chicos? ¿Un chico y una chica? ¿Dos chicas? Sí, hombre, si quieres te doy nombre. ¿Y apellidos? Mira, si no eres capaz de decir que no, es que lo haces pensando en otras. Así que yo creo que podrías ser valiente y decirme con quién. Mira, la imaginación es un terreno privado y ahí no tiene por qué meterse nadie. Ya estamos con teorías modernas. Aquí no hay límites, aquí Todo da lo mismo, una que otra, 100 que 50, perros que gatos, blanco que... negro. Sé de sobra lo que es un beso negro, y me da igual que tenga un nombre y todo, y que es algo tan antiguo como la humanidad. Eso es una guarrada. ¿Y nunca te lo han hecho? No, ni ganas. Pues es tan refrescante, es una sensación como... Uy, sí, vamos, es un puto arcoíris en tu ojete. Por favor, que por ahí sale la mierda. Mira, si no ha habido cagada desde la última ducha, eso está igual de sucio que cualquier otra parte del cuerpo. Es más, si vas a tener sexo, pones especial atención en esos detalles. Y además, recién duchadito es una delicia. Huele como a jabón, suave, con un toque hermoso. Pero lo que no me explico es lo tuyo, porque un hombre es como más sucio, ¿no? No, es que yo solo a chicas. Porque el pelo tiende a recoger la mierda y quedarse impregnado. ¡Eso es! A mí me encanta que me lo hagan, aunque me da un poco de rollo por ellas. Tiene que haber mucha confianza, es algo muy íntimo, no es para cualquiera. Aunque yo la verdad es que solo hago a todas las que pillo. Creo que vendo mi amor muy barato. Es que, claro, un ojete de chica es más delicado, es mono. ¿Y un tío con el ojete depilado? Pues nunca me lo habría planteado, pero creo que en ese caso sí que podría. Me estás diciendo que lo único que separa tu boca de un ojete es el pelo. Bueno, y la certeza de que se haya duchado hace poco. Yo me lo depilaría. Gracias. No me jodas, que eso ha sido un cumplido. Pues oye, me parece la mar de romántico. Sería lo más bonito que nunca han hecho por mí. Es todo de boquilla. Pero te creas muy listo, ¿no? ¿A que no hay huevos? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Voy a depilarme todos los callos en muestra de amor sincero a esta mujer. ¿Te vas a depilar el culo? No me lo creo. ¿Me das un lametón si lo hago? No lo vas a hacer. No me tientes. Eres un bocas. No lo vas a hacer ni de coña. ¿Qué nos apostamos? Un lametón. Oye, que no tenemos tanta confianza. ¿Perdona? ¿Y cuánta confianza hace falta para chuparle el culo a alguien? ¿Es solo para amigos íntimos? Amigos sí, colegas no. Amigos de toda la vida y familiares sí, pero compañeros del trabajo de clase no. Novios sí, rollos no. A ver, ¿cómo va eso? Pues mira, ¿sabes qué? Tienes razón. Acepto el reto. Creo que no me has interpretado del todo bien. Voy a buscar cosas al baño. No me lo puedo creer. Eres un guarro, como todos los tíos. Es algo natural. Después de nuestro problema. Claro. Si aquí lo que pasa es que a ti te gustan las tías buenas. No conviertas esto en algo. Y después decís que las tías operadas son un asco. Que no tenemos que acomplejarnos. Y después os matáis a pajas mirándolas. Cariño, la gente está empezando a oírte. Oye, no hay que sentir vergüenza. La masturbación es algo natural. No hay por qué avergonzarse. La imaginación pertenece al terreno privado. Y nuestra vida privada también pertenece al terreno privado. Así que haz el favor de bajar la voz. O mejor, deja el tema ya. Solo falta que me digas que también piensas en otras mientras estamos... chuscando. Ya debe de faltar poco. Esto será como el agua, que cuanto más la miras, más tarda en hervir. ¿Y si probamos con una cuchilla? Yo la acerco una cuchilla y abajo. ¿Ves que luego va a utilizar esta cera para depilarse el bigote? ¿La cera que ha depilado tu ojete? Que se joda, por anticuada. Ahora hay bandas depilatorias y cremas. Esto es de viejas. Espero que Lucía se lo esté pasando bien. Mira, Andrés, no me jodas, ¿eh? Esto sí que no. Hazme el favor, repite conmigo. Yo nunca he pensado en otra mientras... Cariño, yo perdí la virginidad más bien tarde. Fueron muchos años de masturbación antes del sexo real y entonces no tenía internet y tenía que tirar de imaginación. Así que mi cerebro solo se excita con las imágenes que yo le meto dentro, no con lo que tengo delante de mis ojos. Y con la presión de tener que correrme al final, pues tengo que recurrir a imágenes como... Bueno, ¿quién hace los honores? ¿Yo? No. Hombre, hay más confianza. Y dale con la confianza. Necesitas confianza para ponerle cera en el culo a alguien, pero no para ponerle tu lengua. Bueno, eso no está claro que vaya a ocurrir. Está bien, voy a hacerlo. Es repugnante, pero quiero ver hasta dónde podéis llegar con tal de haceros los guays modernos, hippies desenfadados. Bueno, pues yo me voy poniendo. ¿Cómo me pongo? Pues con el culo en pompa. Sí, que me caiga la cera en los huevos. No. Huevos arriba y la cera abajo. Mira, yo creo que con las piernas abiertas, en posición parturienta. por Dios, tápate. Sí, no te jode y me vas a poner cera en los pantalones. ¡Ah, joder! ¡Levántate los huevos, anda! Yo no puedo mirar, es que me imagino el dolor. ¡Joder! De verdad. Así no, coño, y soplaré, que se le tiene que soplar. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¡No me seas cobarde! Dios, qué imagen. ¿Pero quieres mirar con los ojos que me la vas a plantar en las pelotas? Te tienes que abrir un poco más las nalgas, porque no creo que pueda llegar a lo que es el... ¡No soy un puto contorsionista! Está bien, allá voy. Mierda. ¿Se puede saber qué cojones estáis haciendo? ¡Tú! ¡Fresca! ¡Estate quieta! No es lo que parece. ¿Le estás depilando el culo con mi cera? Sí, sí es lo que parece. Y si conocieras la historia que nos ha llevado hasta este punto, verías que es algo... normal. Mis compañeras de clase, la vecina del quinto, la profesora de lengua, la estanquera de mi barrio, la mujer de mi tío, la pescadera del Mercadona. Mira, si abrieses la mente, te darías cuenta de que es una cosa normal. This is the last time.